Oh, the sun shines for real. The sun shines for real. Okay, look. You come back to me, Caesar. I've been watching since you dropped new freezer. Ups and downs, I know you say your truth, but you tiptoe around a few things in the booth. The best thing for you to do is ignore. Ignorance is bliss, keep your feet on the shore. The deep end is somewhere you don't explore. I know you hear my voice when you tap into your car. You don't open up emotionally, that's a fact. Keep it wrapped up in the belly of the beast. Put that weight on your shoulder, let's see how you react. Chain reaction, put that fire to the wax. Welcome to Oasis, this is our song. This ain't no interlude, it's for me to prove we strong. You've been needing me ever since you're nice. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Vale, hoy interesante. A ver si pillamos hoy a Jackson, que no sé si entrará ahora o más tarde. Espero que pueda entrar ahora, si no, pues ya más tarde. Pero interesante de hoy es que Lizzie, ayer Beth le dio el regalo de Lizzie a Jackson. Y hoy he pensado que por las jajas va a ser Lizzie la que le dé el regalo de Beth a Jackson. Claro, se supone... ¿What? Ah, vale, es verdad. Se supone... ¿No está aquí? Coño, ¿dónde está el coche ahí? Se supone que Lizzie no sabe qué le ha regalado Beth. Y Beth ayer le dio un regalo y no sabía lo que le dio, lo que tenía Lizzie para él. A ver, ropa, que hoy somos... Lizzie, cambiar atuendo. Vamos a ponernos Lizzie 6. ¿Cuál es este? El del 6. No me lo puedo poner. ¿Por qué no me puedo poner el Lizzie 6? ¿What? Uy. ¿Cómo lo he hecho esto? Que no me acuerdo. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo he hecho esto? Por favor. ¡Hostia! Que me he cargado la pantalla. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? A ver, uff, ¿qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Vale, esto lo he cambiado. ¿Y cómo se quitaba esto? Sí. Ah, uff, qué movida. Vale, esta no. Ropa. Cambiar atuendo. Hostia, ayer me tuve que ir. Lizzie. ¿Cuál me he puesto? ¿El Lizzie 6? ¿Lizzie 5? Uff, no me gusta. Lizzie... ¿4? Uf, tampoco. Demasiado alta. Que luego a... ¿Lizzie 3? Ay, que no me mola, tío. Lizzie... Me voy a poner uno de Beth. ¿Cuál es el que me puse con...? No. Lizzie 2, va. Me voy a poner este. Vale. ¡Hola! Vale, espérate. Vamos al banco. Sí, ¿no? Voy al banco, sí. Tengo que mirar mensajes. Me hace mucha gracia Suki, tío. ¿Suki? Sí, ¿no? Se llama Suki. Sí, Suki. Hostia, tío, qué pájara estoy. Me hace mucha gracia a Suki porque a la que escucha la voz dice hola Beth, hola Lizzie, es la única que lo clava, tío. Vale. No sé si juego. No me voy a jugar. Mira, con Lizzie no vamos al casino, con Beth sí. Con Beth sí que iremos. Vale, a ver. Tengo que contactar a Mía y decirle, Mía, ¿nos podrías dar una copia de la llave de que le diste a banco? 2000, ¿cuánto tengo? Fuck, siempre se me olvida, tío, mirar cuánto tengo. A ver, salir. ¿Cuánta pasta llevo encima? Ay, qué pájara estoy. 2550, madre mía, ayer perdí una de pasta, 2550. Tenía que haberme plantado cuando me dijo DJ que me plantara, tío. 2550. A ver, 2550. Ay. 2550, casino. Vale. Venga, mensajes.
Uf, que cierro el directo. Me cago en la leche, tío, que se me va el puntero a la pantalla que no es. Vale, mensajes, a ver. Teléfono de John. Ah, mira, John. Vale, uf, cuánto tiempo. Vamos a ver, Mía. Claro. Mía. Soy. Uf. Soy. Lizzie. Te tengo que pedir un favor. ¿Tú podrías darme una copia de la llave que le diste a Jackson? Uy. Vale, vamos, Tyr. Suki, hola. Uf. Mierda. Cinema Paradiso, estoy llegando, vale. Hola, soy Valentín, uno de tus panes, del pelo rosa. ¿Qué te ha parecido la foto hace un rato? ¿No me llegó? Mándamela. Ah, vale, que te ha pedido una foto. Ah, vale, vale. Que te ha pedido. Ah, perdona. Pensé que me mandaste la foto. ¿Qué tal todo? Somos amables con nuestros fans. Nuestros fans. Vale. ¿Cuánto tiempo quieta? ¿Y todo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué me cuentas? Ando con un amor de chica, de pareja. A ver qué día puedes quedar en tu agenda y te la presento. Vale, tengo otro mensaje. Me sale una notificación. ¿Eso qué es, tío? ¿Es este qué tal? No, ¿qué coño es? Hola, Diego. ¿Fue este? No, tío, ¿por qué tengo una notificación ahí? Me da mucho toque tener una notificación ahí. Uy. Vale, a ver qué hay abierto. Suki, voy a hablar con Suki. Suki, 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 a ver si está Suki, por favor, que esté Suki. No está, vale, voy a ver si está JM. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Es JM, ¿no? Sí. Your call. No, es verdad que hoy curra los fines, hoy curra hasta las 11, creo. ¿Quién hay? When you have finished recording, you may hang up. ¿A quién llamo? Jackson está durmiendo. Le voy a llamar para que vea la perdida. Your call is, sí, está durmiendo. Is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. A ver qué hay abierto. Pizza Dis. Pon café. Vamos al pon café, va. Vamos al pon café. Vamos al pon café. A ver qué hay. Ay. Ah, yeah, I wanted to check on my car. Día que entro antes, día que no encuentro ni al tato, tío. ¿Qué tal tu día, Diego? ¿Qué tal San Valentín? Ah, eso. ¿Hoy es jueves o es viernes? Jueves. Vale, perfecto. Vamos a ver qué encontramos por ahí. A ver si está Tyr. A ver si está Tyr y podemos hacer algo con él. Yo qué sé, voy a llamar a Tyr, a ver. Ya, no sé, ¿a quién más llamar? Jay se ha ido por negocios. Jay, Tyr, el último de todos, tío. Está todo el mundo off. ¿Dónde estoy yendo? Record your message. When you have finished recording, you may hang up. Estoy yendo aquí. Bueno, estoy yendo. Sí, voy ahí. No
no quiero ir al casino, no con ella, con ella no, con Betsy, con Lizzie no. Acabaremos yendo al casino, ya lo veréis. Acabaremos yendo al casino. Están todos off, ¿eh? JM hoy, o sea, OC curra hasta las 11 de la noche. Entonces a JM no lo vamos a ver en toda la semana, creo. ¿Dónde coño estoy yendo? ¿Cómo se va para allí? Sí, allí. Tyr supongo que entrará más tarde. Suki no está. Jackson está liado con otras cosas OC, así que no creo que lo veamos hoy. Vale, vamos a ver. Una Barbie, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está el coche de la Barbie aquí? Ha cerrado su vehículo. ¡Hostia, otaku! ¡Dios! Lo fuerte es que esta PJ al rosa no le desagrada, pero es que a mí el rosa, tío, el rosa y las cosas rosas y las mariposas y las flores y todo eso, le tengo alergia. Venga, a ver qué hay aquí, una chica. Buenas. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Os pillo mal momento o puedo comprar algo? No, claro, no. Sin problema. Vale. ¿Paso estamos? Sí, pobres, que entran las dos. No sé, ¿me ponéis un brownie de chocolate y algo para beber? ¿Un batido te iría bien? Sí, me va bien. Vale, perfecto. Pues serían 140. Vale. Dejo por aquí la facturita. Y ahora mi compi lo prepara y te lo trae. Vale. ¿Qué tal el día? Pues demasiado tranquilo, diría yo. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Últimamente, como que la gente duerme mucho por la tarde, entonces cuesta ver... Sí, ¿verdad? O sea, cuesta que vengan los clientes, no sé, o sea, como que no... Ya, yo tengo la misma sensación de que por las noches se hacen siestas largas o algo así. Ahí digo, al revés, por las tardes se hacen siestas largas. Sí, un poquito. Claro, es como, ostras, nos pasamos aquí abiertos horas y viene muy poquita gente. Bueno, hoy estoy yo aquí. Gracias. Pues sí. Hostia, eso se agradece mucho, la verdad. Esta tiene el pelo de Ruby. Muchas gracias. Que aproveche. ¿Algo interesante hoy por la ciudad? Que yo sepa, no, la verdad, ¿eh? Nada así que llamativo, ni nada, ninguna, no sé, ninguna actuación, ninguna nada de eso. Vi una fiesta del Vanilla, pero creo que es el 17. Bueno, también vale. Para una fiesta del Vanilla. Hay que tener ganitas. Bueno, sí, supongo que sí. Depende del tipo de fiesta. Bueno, pues voy a darme una vuelta, a ver qué encuentro. Sí, a ver si encuentras a gente que... Sí, a ver si despierta, aunque sea. Sí, a ver si me cuentan algo interesante. Uy, qué enfadada estoy. Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Uy, porque tengo esa cara, tío. No he hecho el fix PJ. Ya está, así. Hasta luego. Adiós. Vale. Uf, qué poquita gente hay, tío. O sea, hay mucha gente, pero ¿dónde están? De mis contactos, poco. What the fuck estoy viendo, tío. ¿Qué les pasa a los NPC, eh? ¿Qué coño les está pasando a los NPCs? ¿Y estos? Creo, no sé, igual. Ah, vale, estos son personas. ¿Qué vale? Hola. 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 ¿Qué está pasando? Nada, estamos esperando un compa para pa ir a tomar algo. Ah, vale. Es que os he visto a todos así mirando para aquí y me he quedado en plan, ¿qué pasa? ¿Algo ¿qué está ha pasado? Pasando? Sí, no, sí, no, sí, no. Algo ha pasado. Es que estábamos esperando por el compa para ir todos juntos. Ah, vale. Mira, bueno. Neil, esto es Coruña. Que vaya bien. Hola, nena. Ahí hay otra. Buenas. Ah, vale, que son prostitutas. Joder. Madre mía, en qué cumpleaños vivo. Vale, a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy ahora? He comprado ya comida. Pon cafés. ¿Qué hago? ¿Voy a comprar más comida? Garaje. Mira, aquí viene. Fotógrafo.
Soy el chico que está realizando el... A ver. ¿La comida se estropea en el armario de casa? ¿Dónde está la movida esta, tío? Voy aquí. Ayer perdí mucha pasta, pero voy a darme una vuelta a ver qué hay por ahí. No sé si coger el coche de Jackson, tío, que corre más. Me dio las llaves del coche. Suki, Suki. ¿Dónde está Suki? Acabaremos en el casino, lo estoy viendo. Me lo estoy viendo. Uf, ¿cómo va? Madre mía, ¿cómo está el patio? Me pongo el cinturón. Me parece que no hay nadie. Es que claro, bueno, a ver. Al menos pregunto por JM. Si hay alguien, pregunto por JM y que me cuenten. Ah, mira, sí, hay gente, JM, 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 qué les puedo decir de JM? Joder, son tres, tío, ya podía haber alguna chica. A ver, ¿qué les digo de JM? Darme un segundo, que tengo que pensar para que me dé más rol. A ver, preguntamos por JM, decimos que hace muchos días que no lo hemos visto. Digo que... ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Voy a decirles. Hostia, pongo una denuncia por desaparición de JM, tío. Como hizo... Como iba a hacer Suki. Vale, les voy a decir eso. No, les voy a decir que estaba preguntando en verbo JM si lo han visto o qué. Que estaba a punto de poner una denuncia a la policía. Es que ya no sé qué hacer. Bueno, a ver, ¿y luego qué voy? ¿A dónde voy luego, tío? ¿Y qué? ¿JM qué? ¿Qué le digo de JM? ¿Qué más digo de JM? No lo sé. No, esa es la buena. Buenas. Hola, buenas, señorita. Bueno, algo. Una pregunta, ¿sabéis dónde está JM? ¿Lo habéis visto? JM, no lo he visto en toda la tarde. Anoche en el casino apostando la ruleta. Ah, vale, pero está vivo. Entonces no hace falta que ponga una denuncia a la policía por desaparición ni nada de eso. Diría que no. Vale, está vivo. ¿Le podéis decir que Elizabeth ha venido a verle? Si lo veis. Sí, sí, vale. Que me llame cuando pueda. Que okay. Es urgente, es muy urgente. Ok, okay, vale. Le avisamos. Vale, gracias, hasta luego. A usted. Ese era al que verle lo estuvo... No sé qué hacer, gente, no sé qué hacer. No tengo ninguno de mis contactos hoy aquí. Espérate, apaga el motor. A ver, ahora aparece JM, ¿te imaginas? Es que no hay nadie, tío. Mía. Mía, 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 mía. Hostia, es que no le puedo contar. Con Beth le podía haber contado las noches de pasión y lujuria. Pero... ¿Quién más? Charles. A ver si está. Bueno, lo voy a llamar. Es que... No. ¿Qué le pasa a la gente, tío? Estoy hasta arriba organizando... Un evento tocho de estreno de taller el martes. Una boda mañana, mi boda el domingo. ¿Cómo que tu boda el domingo? ¿Este domingo? Joder, me la voy a perder. ¿Por qué todo el mundo se casa los fines de semana y a las 11 de la noche? ¿Qué ha pasado?
Te metí en un grupo. Voy a ver. A ver, ¿cómo que es lo mismo, tío? Teléfono de John. ¿Qué tal todo? ¿Quién es este? Ah, vale, este es el fan. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Me acaba de llamar Charles? No, no, le he llamado yo. ¿Fiesta casa mía? Escribe algo en el grupo, porfa, que no lo veo. Escribe algo en el grupo, porfa. Por favor. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Cuánta pasta tengo? Es que no me da ni para las llantas. Vale, a ver qué más hay por ahí abierto. Necesito hablar con alguien. Suki, tío, con Suki. Quería hablar con Suki también. Ian, Ross, foto. Aquí. Vale, vale. ¿Cómo se llama el grupo? Oh my god, sabía decir. Vale, está aquí. ¡Vale! Tío, que son mis 9, yo a estas horas desconecto. No puedo ver nunca ninguna boda, tío. Yo soy de las únicas que si rolea una boda, seguramente la roleo a las 6 de la tarde y seguramente no viene ni Dios porque esa es ahora, ¿eh? Estamos gafadas con las bodas nosotras. Voy a ponerle un par de corazones. ¿Dónde están los corazones? ¿Aquí, tío? Aquí. ¡Qué bonito! Una boda. ¡Una boda! Vale, ay, que no he mirado dónde ir, coño. Ay, Dios mío. No, aquí no, aquí, a ver. ¿Voy a arreglar el coche? Sí, voy a arreglar el coche. Creo que esto está, el Ayes es ese de ahí arriba, ¿no? Es al que vamos siempre, creo, a ver. No sé, yo voy aquí a ver qué pasa. ¿Es aquí, Aden? ¿O es este? No, esto no, gilipollas. Esto de aquí, que estoy empanada, tío. Este, el Otos. Es que Suki puede sacar info. Ayer chismeamos un poquito con ella. Pero Suki puede sacarle info a Lizzie. Hostia, tengo que comer, que me he comprado la comida para no comer, tío. A ver, creo que está en uno. Fotógrafo no está. Tío, el día que mi hija está durmiendo va a ser cuando no voy a poder rodear porque no hay nadie. Quiero llorar. Ni siquiera mi hermano. Vale. Ya le vale a mi hermano. Ya le vale a mi hermano. Voy a ver si lo consigo arrastrar hasta el 20. 20, cabrón. Ven a rolear conmigo. Ay. Joder, ¿dónde está la ñ? ¿Qué hora es en España? ¿Las? 7:38. Ah, vale, puede ser. ¿Dónde está mi hermano? Ven, cabrón. Entra, perro. ¿Dejas tirada a tu hermana? Ya desesperada, por favor. ¿Dónde está el taller? No, pero este taller no. O sea, yo quiero llevarlo donde... Uf. Uf, están muy ocupados. Voy al otro. ¿Dónde estaba el otro? El otro al que fui con Jackson. Creo que es este. Voy a ir. Qué pena que nadie venda motos de segunda mano ni nada, tío.
A ver, se podría hacer. Si esa persona te da una copia de las llaves y te da el coche, te puede vender un coche o una moto de segunda mano. En plan, luego la putada es que las dos personas tenéis el mismo, pero me imagino que si eres tú quien coge el coche y lo aparca y tal, esa persona no tendría por qué, ¿sabes? Tengo el coche en rojo, ¿no? ¿O no? No sé si le hace falta alguna mano, ¿eh? Pero bueno. Mira, por hacer el rol, que me lo chequen, que me miren si están bien los frenos, si le falta... Si le falta algo a los frenos, que frena... Le voy a decir que frena raro. Es como que no engancha. Es que no engancha. Le voy a decir que no engancha, no enganchan los frenos. ¿Cómo que no enganchan? No. ¡Hostia, está cerrado! No jodas. ¿Está chapado? Espérate, ¿dónde estoy? ¿En Los Santos? Custom, está cerrado. A ver. Sí. Pues nada, voy al Ayes. Y no, ¿el Ayes cuál es, tío? El Venice, el Ayes tiene que ser este de aquí. No sé, yo voy a ese que está abierto. Y salía más barato. ¿Y esta persona? ¿Este es mi fan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres Valentín? Sí. Ah, vale, no, te he reconocido por el pelo. Buah, ¿te puedes creer que justo estaba viendo el mensaje que me has mandado? ¿Sí? Sí. Que la foto no me llegó, si me la has mandado no me llegó. No, es que me expresé mal en mi mensaje, pero decía que es que yo creo la foto... he leído mal, ¿eh? No, creo que he sido yo, ¿eh? Que ¿sí? Puse que te había pedido una foto hace un rato, pero que digo que te la pedí en persona. No que ah, me sí. La mandases. Sí, 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 no, no. Ya, pero ¿la tienes o no la tienes? No, me la tiene que dar Tyr, pero aún no la he visto. Ah, vale. ¿Necesitas que te lleve a algún sitio? Voy a Lotos. Pues si no te molesta acercarme al garaje central. No, que va. Venga, pues vale. Pero quédate. ¿Qué coche más chulo? ¿A que sí? ¿Qué te iba a decir? ¿De qué conoces a Tyr? A Tyr, pues es amigo de mis amigos. ¿Amigo de tus amigos? Como que... Sí. ¿Qué, ¿de qué lo conoces tú? Pues yo de que, bueno, lo conocí un día y conocí a él y a su hermano. Y de eso. Dice que... Creo que dijo que le sonaba una película de las que hice yo. Anda. Pues sí, yo le pregunté si eras, ¿sabes? El tipo de actriz que es señora que bebe un café número 4, ¿sabes? En la cafetería. ¿Cómo? De... Nada, déjalo. ¿Cómo? Entonces dices que has salido en muchas pelis. En Boston sí que he hecho bastantes. Aquí estoy haciendo una serie. ¿Qué dices? Uh-huh. ¿Cómo se llama? ¿La serie? Sí. Pues no me lo han dicho. Me han dado el guión, pero no me han dicho el nombre. Ah, pero estás haciéndola, ¿no? ¿Aún no sí, estoy haciendo. No, se está grabando. Ah, no. Es que guay. Uy, ¿esto no se abre? Ahora. ¿Y tienes planes para ahora? Pues... no, para ahora no. ¿Y tú? Yo iba a llevar el coche que le miraran los frenos, que cuando freno no engancha. Si te quieres venir conmigo, así me haces compañía. Pues justo creo que tengo que ausentarme como unos 10 minutos. Vale. Pero luego, si quieres, vamos a ver qué hacemos. Vale, me parece bien. Si estás libre y estoy libre, me avisas y vamos a hacer algo. Venga, pues fantástico. Venga. Muchas gracias. Nada, a ti. Ahora. Ay, a ver si lo voy a atropellar. Ah, coño, que se sale por ahí. Se sale por aquí, tío. Vale, Gasofa. Amigo de mis amigos, ¿quién es este señor? No me suena su voz, por lo tanto no creo que haya roleado con él. O sea, ha dicho es amigo de mis amigos. Tyr es amigo de mis amigos. Es que no me suena nada su voz. No sé si será del grupo de Tyr y estos. Pero no me suena nada su voz. O sea, si ha roleado conmigo no me suena. Y
igual Tyr se lo ha encontrado. Ahí dice y ya está, y es amigo de sus amigos, ¿sabes? ¿Vale? Estoy montándome la pelota de que son el grupo OC que conozco yo. No creo que sean. No creo que sea nadie del grupo. No me suena. Es que ayer cuando vino Tyr con esta persona fue como, hostia, pero ¿quién será? Porque estaba como muy confiado, como, no sé. Tengo que acordarme, ¿qué hora es en España? Las 7 y 44, ¿no? Sí. Vale, vale. Jo, qué pena que no esté mi hermano, tío, con la de mierda que me puede pegar hoy. Con Lizzie se puede pasar un montón. Venga, por favor. Además, que me hubiera molado que estuviera Jay, porque Jay es el rey de los tóxicos. Así que Lizzie sí que encaja pidiéndole... ¿Se entra por aquí esta mierda? ¿Por aquí se entra? Lizzie sí que cuadra diciéndole, no, ¿por dónde coño se entra? A Jay que... que Jackson dice que le gusta el toxiqueo, que qué hago para toxiquearle. A ver... Ah, mira aquí. Lo voy a aparcar ahí. ¿Puedo? ¿O va a meter el coche este señor? Yo no me quieres. Preguntar a mi hermana. Estoy siempre con ella. No puedo. Es que hay mucha peña, tío. Es que hay mucha peña, tío. ¿Dónde aparco el coche? Bueno. Realmente no necesito un chequeo del coche. Realmente no necesito chequear el coche. Es solo por rol. Pero están a full. Así que es tontería. Hookies cerrado, titas cerrado. La ruta 68, podría ir ahí. Es un pateo. Fotógrafo, este no contesta. El Jack, venga, va, voy al Yellow Jack. Voy al Yellow Jack, a ver. Ta, 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 ta. Lizzie en el Yellow Jack. Y qué pena el rol del psicólogo, tío. Me cuesta un huevo encontrar al psicólogo. Intenté coincidir con ellos, pero... Ahora que soy Lizzie, voy a preguntarle por si acaso la del psicólogo. ¿Dónde estaba la psicóloga, tío? Si era para ver si quería quedar o algo. Esta no sé quién es. Ya no me acuerdo, tío. Cita, busco cita. No, tío. Bueno, es interesada en las fotos. Es que no sé quién nos estará. ¡Hostia! Le puse un nombre, ¿no? Le puse un nombre. Flores, aquí. Vale. Uf, es que llevo intentando... Pero ¿y qué voy a hacer en el hielo? ¿Comprar más comida? Venga, va. Ya me inventaré algo. Gasolina. ¿Dónde está la gasolinera, tío?
Estoy arriba. ¿Qué hago? ¿Pillo el coche de Jackson? ¿Qué corre más, tío? ¿Dónde coño está la gasolinera? No, no voy a pillar el coche de Jackson, que aún se lo voy a romper, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿A un badulaque? ¿Y la gasolinera? Mira, yo ya desisto. ¿Dónde está la gasolinera? Pero si estaba aquí. A ver, tatuajes. Vale, está aquí, aquí, joder. Un poco más me muerde. De que llegue al hielo han cerrado. Slow down. Ay, Dios mío. Aquí. Necesito un buen samaritano que haga eventos por la tarde a estas horas. Es que todos los eventos me pillan de a las 10 de la noche de España. Ya es imposible para mí. La niña sigue durmiendo, por lo que veo. ¿Cuánto lleva durmiendo? 2 horas 12. No le quedará mucho. Uf, hoy es un día... Suki. Suki. Claro, yo es que hasta las 7 no entro, tío. Normalmente. Ups. Venga, vamos a Yellow. O voy al casino. Qué dilema, ¿eh? Pinto más en el casino que en el Yellow. Están todas las casas compradas, tío. ¿Estos son caravanas? ¿Esto es una casa? Hostia, que se pueden contar cuántas casas hay libres. Una, dos y tres, que esto creo que son barrios chungos, que nadie va a comprarla. Cuatro, cinco. Dios. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce casas. 13 y 14. Y puede que allí sí, 15. 15 casas libres. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya estoy. Ah, vale. Vale, dime dónde va. Voy a por Valentín. Que me cuente algo de su vida, por favor. Necesito que hable. Háblame, cuéntame algo. Cuéntame tu historia, Valentín. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido a Los Santos? ¿Dónde estás, Valentín? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién fue el amor de tu vida? ¿Por qué te rompieron el corazón? Cuéntame cosas, Valentín. ¿Dónde estás, Valentín? ¿Por qué tienes el pelo rosa? Valentín, Valentín, Valentín. Aquí. En la tienda de ropa de la Comi. ¿Eh? Ay, Valentín, a mí manda mi ubicación que no me entero. ¿Dónde coño está eso? En la tienda de ropa de la Comi. Ah, de la comisaría. Joder, esta juventud, tío. De la Comi. De la Comicón, tío. De la Comi, ¿sabes? Y yo de la Comi, ¿qué? En la tienda de ropa de la Comi. La primera vez que me escribieron en un chat, Lite. Y yo, ¿Lite qué? ¿Sabes? Lite, Lite. Y yo... Yo no entendía. Digo, ¿esto qué coño es? ¿Esto es en inglés? ¿O en qué idioma me lo estás escribiendo? ¿Qué quiere decir Lite? Hasta que tuve que preguntar a alguien más joven que yo. Me lo explicaron. ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza!
¡Ay, Dios mío! Aquí, venga, va. Hola. Hola. ¿Dónde quieres ir? Pues la verdad es que tengo un poco de hambre. Si quieres podemos pasarnos por algún tacos o algo. Tacos, vale. Bueno, márcame el sitio que quieras ir y vamos, que yo he repostado gasolina, así que tengo para ir a donde quieras. Bueno, es que no sé dónde está abierto, la verdad. Está el Yellow, está el Pon Café, está... no sé qué más hay abierto. A ver... Venga, pues vamos aquí si quieres, que está más cerca. ¿Lo has marcado? Vale. Sí. ¿De dónde eres? Uy. Yo soy de España. Ah, vale, interesante. ¿Y qué haces aquí? Ah, ¿de Valencia? Sí. Uy, ¿y qué te trae a los santos? ¿Dana? ¿Quién, Dana? Estoy en un coche con una amiga mía, por... Valenciano, de la terreta. No, es que no es el mío, ¿sabes? Estoy en un coche que no es mío. Es de la terreta. A ver, si quieres pregunto si tiene sitio detrás. Sí, tengo sitio detrás, creo. No, si yo no creo que esté tampoco mucho. Si quieres le pregunto. A ver, así te la presento, que es muy maja. ¿Dónde? ¿Por dónde andas? Uy. Vale. ¿Te molesta si volvemos a pasar por garaje central? No, vamos. Venga, pues vamos. Es una amiga mía, ahora te la presento. Vale. ¿Y qué te trae a los santos? Es un viaje muy largo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pues resulta que tengo aquí una tía que... Uh-huh. Que vive aquí desde hace mucho. Vale. Y me he venido a vivir con ella, sí. Ah, bien. No me queda muy claro si estoy yendo en la dirección correcta, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿eh? Vale. ¿Tú tampoco eres de la ciudad o qué? No, yo soy de Boston. Anda, llevaré aquí unos meses. ¿Y no te vas haciendo la ciudad? ¿Aún te pierdes? Me hago algunas cosas, sí, algunas cosas me he acostumbrado ya, pero a otras no. Depende de por dónde me mueva, lo tengo ya conocido. Entiendo. ¿Dana? Hostia, se llama como... Mira, te la presento. Hola. Hola. Me escucho más bonito. ¿Has visto? Lo mismo le he dicho yo. ¿Qué pasaba? Me lo pintaron en el norte. Ah, pues es súper bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que el color me gusta mucho. Soy Dana. Encantada, yo soy Elizabeth. Lizzy. Lizzy, listo. Encantada. ¿Y qué? ¿Qué estabais haciendo? Pues íbamos a comprar comida. Sí, que estoy un poco desnutrido ahora mismo, sí. Pues, si me puedo sumar. Sí, vamos. Sí, mira, tengo aquí un huequito atrás. Vente. Creo que cabemos todos. Sacamos el Berenjain... Espérate. ¿Cómo era? ¿Quieres que saquemos a Berenjainik? Sí, si queréis. Vale, espera. Que ¿quieres que te enseñemos nuestra Berenjainik? Venga, enséñamelo. Uy, miedo me da, tío. Ya verás que es el todoterreno que tiene JM. Ya lo verás. Un tractor. Mira, vas a flipar. Es que lo sabía, tío. Es que es el monstruo este que tiene JM. Uno similar. No, no es igual. Sí. Hostia, pero ¿qué le da a la gente con los coches grandes? Sí. Es que era muy berenjena gigante, ¿sabes? Era demasiado... Sí, pero se ve muy poquito, ¿no? El morado. Bueno, es que tuvimos un problema. ¿Sabes cuánto cuesta cambiarle el color? Sube, no. Coño, que no quiero subirme al lado de tu chica. Vale, tiene dos zonas más el nacarado. Pues, o sea, como tres partes. Subid, ¿podéis subir? Sí, yo estoy esperando que suba él. Ah, vale. Es que, tío. Pues, cada parte, $400. Dios. Hostia. ¿Y quién pagó? Somos muy pobres. Yo, la brincada de turno. A la gente le gustan mucho los coches grandes en esta ciudad, ¿eh? Bueno, es que nosotros nos lo hemos comprado porque somos 7 en el grupo y aquí cabemos 6. Sí, imagínate. Ah, pues mira. Pues sí. Pero, ¿y no salía más a cuenta compraros, por ejemplo, una limusina? Que creo que caben hasta 12 personas. Nos lo hemos planteado, lo que pasa es que... Ah, sí, os lo habéis planteado, yo no, ¿eh? Lo que pasa es que creo que va un poquito más. ¿A dónde vamos? Que he arrancado y no tengo... Ah, vale. Vale, lo mío no es conducir, ¿vale? Lo siento mucho. Ah, no, tranquila, lo mío tampoco. Ah, bien, vale. Entonces voy más relajada. Sí, tranquila, no te voy a juzgar. Bueno, yo sí, ¿eh? Así que aplícate un poco, por favor, que no me quiero matar.
Bueno, bueno, tú, relájate. ¿Y tú, Dana, eres de aquí también o de dónde eres? No, yo soy de Nueva York. Ah, vale. Sí. ¿Tú también eres de aquí? No, yo soy de Boston, no sé por qué he dicho de aquí. De Boston, qué bonito. Sí, interesante, sí, interesante. Una ciudad muy bonita. Ay, Dios. ¿Y a qué os dedicáis? Es rarísima ahora, ¿eh? ¿A qué nos dedicamos? Yo limpiar cristales. Ah, bueno, mira. Sí. Pues yo trabajo en el Atom, en la hamburguesería esta. Ah, pues no te he visto nunca por allí. Ya, es que la verdad no, es que llevo no como dos semanas sin ir. Ah, vale, vale. Pero este fin de semana... Se puede aparcar aquí, ¿verdad? Supongo que sí. Uy, que me bajo, siempre bueno, me bajo antes del tiempo, que sí. Tío. Siempre me bajo antes del tiempo. A ver cuáles eran las llaves. ¿Quieres que cierre yo? Creo que las tengo en mano, ¿eh? Sí, por favor. Ya está. Ah, que tienes que tener listo, las llaves gracias. En mano. Tienes que tener las llaves. ¿Aquí puedes pagar en efectivo? No, ¿no? No, con tarjeta también puedes pagar. Listo, sí, vale, sí. Vale. Os recomiendo los brownies de chocolate con trocitos de nueces. Vale, lo anoto. Creo que los probé ayer con Tyr y están ricos, sí. ¿De qué conoce a Tyr, tío? Es que no me suena, sí. Su voz, la voz de este chico no me suena. Lo tiene que haber conocido IC, seguramente. Hola. Porque no me suena la voz de Hola. Ningún Hola. Tío. Buenas. ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Bien, me alegro. Pues bueno, queríamos comprar comidita, porfa. Claro. Listo. Por aquí. Yo los acompaño. Os acompaño. Que yo ya he estado por aquí antes. Ah, anda. Vale. ¿Habéis estado aquí antes? ¿En el local? Sí, yo estuve Sí, vale, vale. Una vez. Sí. Vale. Vale. ¿Que les diga lo que tenemos o lo tienen decidido ya? Yo quiero probar el brownie. Sí, yo también. Okay. Quiero otro. Vale, dos brownies. ¿Y para beber? ¿Qué tenéis? Tenemos café americano, expreso, cappuccino irlandés, té helado y batidos. Negocios vale, pues campo, yo quiero té helado. Pues yo un batido, por favor. Okay. Perro, negocios en Japón, dice. Les pongo por aquí la factura. Vale. Dale, ¿puede ser por separado? Negocios no, igual, en Japón. Bueno, no, no, deja, deja. Súmalo. Jay sin vergüenza. Luego te lo doy. Jay invita sin vergüenza. Me ha dejado tirada el ¿cómo? Jay. Mi hermano me ha dejado tirada. Vale, muchas gracias. De nada, ¿qué tal? ¿Cómo llevan el día? Listo, gracias. Pues bien, recién levantados nosotros dos. Sí. ¿Y tú, Lizzie, hace mucho que yo estás? Yo no, hace un ratito. Lo primero que he hecho es venir aquí a tomarme un café. Anda. Anda. Y un brownie. ¿Queréis ir fuera o queréis ir a algún otro sitio? ¿Nos lo traéis para fuera? Sí, listo. Vale, pues esperamos allí. Pues esta sí, chica sabe, ¿eh? ¿Me lo traes? Una terracita súper cute. No, ¿me lo traes? Yo me hubiera esperado. Me iba para el otro lado. Anda, qué gente. ¡Ay, qué bonito! Sí, es espectacular. ¿Lleváis mucho tiempo en la ciudad o no? Un par de semanitas seguro ya. Sí. De hecho, casi tres. ¿Y qué tal os está pareciendo? Pues muy bien, la verdad. Pues comparado a otras en las que he estado, muy bien, sí. ¿Cómo? ¿Comparado qué? Que comparado con otras ciudades en las que he estado, está, ah, me vale, está, gustando, está gustando bastante. Sí, está bien, sí. Está bien. La gente es amable. Sí. Vale. A ver si soy capaz de sentarme, tío. ¡Uy! ¡Joder! Yo... ¡Tenías un mosquito gigante! Vale, muchas gracias. Te he salvado, gracias. ¿Eh? Me debes una. Sí, no sí, me seguro. Voy a poder sentar, tío. Bueno, yo nunca creo me que mejor sentar. Me siento de lado, ¿vale? Sí, yo también. Ah, espérate, ay, creo que puedo gracias. Meterme aquí. Así. A ver. Creo que estoy así bien. ¿Listo? Ay, no, no, estoy mal. Estoy mal, estoy muy mal. ¿Estás cómoda, Alice? No. Yo espera, espera. Es que al ser de hierro, son un poco raras. ¿Son de hierro? Yo creo que sí, ¿no? ¿De qué son? Ah, no, son de... De la paja de, esta, sí, son ¿no? de paja. Son de paja. Bueno, sí, pero el hierro, la paja, prácticamente lo mismo. Vale, aquí creo que ahí estoy tienes. Un poquito mejor. Muchas gracias, Ana. No, voy a sentar mejor. Pues yo me voy a sentar aquí al suelo, ¿vale?
Como veas. Porque puedo pasarme media hora para sentarme cómoda en esta silla. Creo que sí. Que yo también voy a sentar aquí. Me sí, voy de a hecho, apoyar ¿no queréis aquí que nos acerquemos a la orillita o algo? Venga, va. Sí, sí, vamos, vamos allí. Es que aquí vamos a estar sufriendo todo el rato. Sí. Uy, que no nos podemos sentar ahí, ¿eh? A ver dónde. Un poco más, sorbeta. ¿Quizás aquí más cerquita del borde? Aquí. O del otro lado. Aquí está bien, creo yo. ¿Qué otro lado? Sí, yo creo que también. No, decía allí enfrente. Ah. Ay, 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 es que yo soy peligrosa. Uy. ¿Cómo que eres peligrosa? Nos vas, yo aquí estoy amenazando. Uy. Oh. ¿Ves? Tú también eres peligroso. Uy. Me parece que tiene mucha calor, ¿eh? Sí, es que este chico ya no sabe qué hacer para... Bueno. ¿Para qué? Es menos mal que mi teléfono es waterproof, ¿eh? Porque si no... Ah, sí, ahora los hacen waterproof, es una maravilla, la verdad es que si no, a mí ya me hubiera muerto el teléfono hace bastante tiempo. Cada dos pues por sí, tres sí, se a mí cae. Igual. De hecho, a mí ayer se murió el teléfono. ¿Y eso? Pues, ah, sí, no sé. Es verdad, sí. Mi chico también. Hubo como un apagón mundial, creo, de teléfonos. Sí, hubo una cosa muy rara. A mí me funcionaba. A mí también me funcionaba, la verdad. Ay, Dios mío, dos elegidas del destino. Pues yo qué sé. Qué suerte. Ay, Dios mío. Lo que no me funciona ni de coña son las fotos, ¿eh? Ah, no, las fotos no funcionan. No. A ver. No. Ah, bueno, no tengo ahora ninguna foto para... Es que creo que fue por eso el por qué Tyr no me la mandó, ¿eh? Porque está un poco... Coño, ya está. ¿Cómo? Que Tyr, que ayer nos hizo una foto a ella y a mí. Y ah, me la tenía que mandar, hostia, esta es la primera no la foto que me hicieron. No voy a probar de subir ninguna. Ay, ¿qué tal la noche? ¿Hicisteis algo cuando me fui o qué? Ah, pero que estuviste con ellos. ¿Cómo? Ah, no, yo pensaba pero... que te estaba preguntando a ti. Sí, a ti. Que yo me fui y hoy estabais allí con lo de las fotos y tal. Ah, vale, es que como estuvimos tan poco rato, pensaba que se lo decías a Dana o algo. Que vale. Una cosa, pero ¿tú de qué me conoces a mí? ¿En ¿yo? Plan, de las películas o cómo? Sí, de unas películas muy... Bueno, no sé qué, no sé hasta qué punto viejas, pero sí, me suena mucho tu voz. Ah, vale. Vale. Oye, qué bonitas las luces, ¿eh? Sí. Estoy descolocada. Ay, es verdad, las luces de colores. No sé si lo conozco, Oce, o no lo conozco, Oce, tío. Pero no me suena su voz. Está precioso. Y pues nada, ayer cuando te fuiste, pues Tyr y yo nos fuimos a buscar justo a esta señora que hay aquí. Uh-huh. Y luego, bueno, pues fuimos a ver a unos amigos, fuimos al taller, y luego me llamó mi tía con urgencia que me tenía que ir a casa, y pues ya no sé más de la historia, la verdad. No me han contado qué han hecho. Vale, pues luego nos fuimos del taller, nos fuimos a... ¿A dónde nos fuimos? Joder, la memoria. Nos fuimos... Yo creo que fuimos... Ah, no, fuimos al casino. Uf, el casino. Bueno... Ayer perdí mucho dinero yo allí, ¿eh? ¿Sí? No sé en qué estaba pensando yo ayer, pero se me fue la cabeza. ¿Eres un poco adicta? A veces. Tengo unos días en los que sí y otros días en los que no. Ah, creo que entiendo, sí. ¿Te ha contado Tyr algo? Algo, pero nada. Vale, nada. Pues entonces sí, creo que lo estás entendiendo. Sí, creo que lo entiendo, sí. Uy, no tengo contexto, ¿eh? ¿Tengo que preguntar a Tyr? A ver, básicamente es que hay días en los que no soy como la misma persona. No sé cómo explicarlo. Bueno, a ver, simplemente que somos dos. Ah. Ah. ¿Cómo que ah? Sí, ¿y cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo llevo? Pues bueno, acostumbrándome desde hace mucho tiempo, haciendo pactos conmigo misma, si se puede decir de esa manera. Bueno. Curiosidad, qué curiosidad que es la única persona que me ha preguntado estas cosas, ¿eh? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Sí? Sí. Ah, pues no sé. Normalmente es otra reacción, pero bueno. ¿Qué tal? Bien, todo guay. Es que creo que mejor estamos o peor. Acostumbrados a tantas cosas ya que... No, peor. Bueno, a ver, normalmente la gente es como... ¿Sí? No todo el mundo.
no todo el mundo, pero siempre hay alguien que te mira un poco como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Bien, resfriado, pero bueno. A ver, es que yo me imagino que será un tema bastante complejo. Entonces, sí, si aún encima te dedicas a juzgar a la gente, hostia, no sé. Es complejo, pero cuando aprendes a vivir con ello, pues es como que, a ver, lo de alguna forma lo dominas. A ver, no lo dominas porque es complicado, pero no sé. Es mejor que cuando empezó. ¿Ya hace mucho que convivís las dos? Sí, desde quizás los 5 años o así. Sí, porque a los ocho me fui yo con mi padre y ella ya está así desde los 5. ¿Y se parece mucho a ti o se nota cuando...? Se suele notar. Yo soy como más reservada, más tímida y ella es más alocada, más a su bola. ¿Ver? ¿Y ahora mismo nos está escuchando? No exactamente. No, conmigo no funciona así. O sea, recordamos cosas, pero muy pocas. No son recuerdos de... vividos de he estado aquí, he estado allí. Son como pequeñas imágenes. Como, sois como dos personas con un mismo cuerpo. Ajá. Y que compartís algún que otro recuerdo. Claro, por ejemplo, a lo mejor ella mañana se despierta y le viene a la memoria una imagen de esto, ¿sabes? De las flores y unos moños rosas, pero no sabe exactamente qué, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, y ella nos dejamos mensajes de o por teléfono nos grabamos un vídeo o escribimos notas de he estado aquí, he conocido a estas dos personas, he hablado, se han hecho fotos conmigo, ¿sabes? Cosas así. Sí, me lo dijo a ti ayer, sí. Espera, que tengo un mensaje. Tengo que pedir hora de nuevo. Buah, pues ya paso de pedir hora en el psicólogo. Es un lío, nunca coincido con ellos. Pues sí, eso. Ella es más lanzada, supongo. Y me imagino, bueno, no sé, es que no sé si dar cosas por hecho, ¿no? ¿Te has metido en algún lío por cosas que haya hecho la sí, otra? Sí. Buah, pues sí, eso sí que es una movida. No es un lío de acabar detenida, sino es un lío de que a lo mejor alguien te ve por la calle y te dice, pues, no sé, alguna cosa, no me has sí, llamado, sí, cosas porque... así. Ah, ya. Bueno, eso no pasa nada. Foto rockstar. Dentro de lo que cabe. Sí, dentro de lo que cabe eso es... bueno. ¿Y habéis visto algún tipo de médico o algo para saber por qué ha pasado? Yo hace tiempo lo intenté. Lo que pasa que... no sé, fue algo muy raro. No sé, empezamos como a... o desaparecía una o desaparecía la otra. Era como, no sé, como ciclos muy raros. Entonces lo dejamos. Y hicimos la promesa de que no iríamos más. ¡Uy! A ella no le gusta, yo sigo queriendo intentar ir y ver qué pasa o cómo solucionarlo. Pero sí que es verdad que si lo soluciono, quizás o yo desaparezco, o ella desaparece, o desaparecemos las dos. No sé, no sé cómo funciona. Es que pirómana. Claro. ¿Y os lleváis bien entre vosotras? Sí. Y no, es como una hermana que te hace putadillas putadas de vez en cuando, pero en el fondo sí te cuida. Sí, yo tengo uno de esos. Yeah. ¿Cómo? Mi hermano mayor. Ah, mira, Tyr. Ah. ¿Te ha escrito Tyr? Coño, tío. ¿Mi maridito? La mierda esta. Sí, tu maridito. Estoy con Valentín en el PON. Sí, me ha escrito. ¿A que estás casada con Tyr? Sí, de no, hecho, desde va. Los 8 están casados. Llevan como 15 años juntos. ¿Qué va? Ah, no sé, me he perdido algo entonces. Eso es lo que me ha dicho Tyr, ¿eh? Así que... ah, sí, sí, creo. Eso dice, sí. Entonces, sí. ¿Estáis casados? Estamos casados desde hace 15 años, sí. Nos conocemos hace 4 días, ¿vale? 4 o 3, no sé. Pero llevamos 15 años casados. Pues quizás si te dice eso es una indirecta. Yo no entiendo mucho hombre, indirectas, pero... yo tampoco, pero esta me parece bastante directa, ¿eh? Mi hermana, coño, no. Verdad. Es que fue en el hospital. Jota, ven y métete ya, con sí, también vos, me contó tío la historia, pero... ah.
ya no estáis en el hospital y la broma sigue, ¿sabes? ¿Pero qué pasó en el hospital? Nada, que me dio un pisotón en el coche sin querer y tuve que ir al hospital. Y entonces, pues, se puso dramático, yo me puse más dramática aún. Y sí. Y entonces, pues nada, acabamos gritándonos en plan, es que te odio, es que llevamos 15 años de matrimonio. Sí, tío, que soy Lizzie. Los médicos flipaban un poco, pero es que fue bastante divertido. Yo no puedo seguir viviendo así. Llevamos 5 años sin... Ah, vale, ya ha quedado así. ¿Sabes? Vale, ya veo. Claro, claro. Ya veo. Sí. Bueno, a ver, no sé, quizás empezó como una broma y quizás, no sé. Buf, no sé, no sé. No sé, yo es que de estas cosas tampoco tengo mucha... No sé, no tengo mucha... No sé cómo decirlo. No capto muy bien las indirectas, así que no... No sé qué decirte, pero quién sabe. No sé, lo que sea será y si no es, no es. Ya está, sin más, no, sin vueltas, sin darle vueltas. ¿A ti te gusta Tyr? Es que tampoco lo conozco tanto. Ah, vale, vale. No, a ver, pero te puede gustar físicamente una persona. A ver, guapo, es. Mira, Dana, mira, Dana, está de celoso. Ajá, ¿qué, Valentín? No, no, yo estoy escuchando, tú sigue, sigue. Sí, sí, tú escuchas y asientes, y hace ruiditos también. Yo no estoy asintiendo ni hago ruidos, ni estoy mirando ajá, el mar. Ajá. Mira que tranquilo. Vale, que vale, está. Ajá. Y aquí sí. El río este. Vale, ajá. Vale, ajá. A ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver si está celoso. Voy a. Ay, coño. ¿Y vosotros ahí, ahí. Habéis hecho algo más por ahí? ¿O justo te no, acabas de despertar? Yo o... Me lo he encontrado en el taller. Le he dicho que sí necesitaba que lo acercara porque lo he visto ahí sin vehículo y lo he llevado al garaje central, creo que ha sido. Y ya está. Y luego le he dicho, pues llámame si quieres a hacer algo, que estoy un poco aburrida. Sí, pues así estamos los tres, yo creo. Bueno, ahora ya no, obviamente mucho. La conversación se es daría muy agradable y todo eso. Ya no estamos aburridos. ¿Qué te pasa? Está raro. Lizzie. Lanza los dados. Una y sale no, seis. ¿Por? Sí. Ah, vale. Porque te conozco un poco ya. Está celoso, le gusta, le gusta. Le gusta. Y noto el tonito de ironía. Le gusta, no. ¿No? No, que estábamos hablando de tu marido, ¿no? Pues sigamos hablando de tu marido. Ay, ChatGPT. ChatGPT, es por ti. Por favor, dame, una dame no. un título de una película ¿no? romántica. No. ¿Seguro? Dramática. ChatGPT. ¿A que no sabes qué? No me cambies de tema. A ver, ¿dónde está? No, que es que me acaba de mandar un mensaje a Sofía que me ha dicho que se ha comprado una casa un con 6 habitaciones. Ah, la que fueron a ver ayer. Una peli. No sé. Romántica. No estaba. Romántica. Una peli con el tema. Ayer, cuando te dejamos en el. Bueno, te fuiste. Con nos dejaste tú en el taller. Romántico. Ellos dos se iban a. ¿Cómo sí, se llama el marido de Sofía? John. Una película de. John. La temática de no, pues se iban cinco. Los dos a mirar una casa. Dame cinco nombres. Así que supongo que la habrán comprado. ¡Oh! ¿Habrá sido ese el regalo de San Valentín? De pasiones, ay, hostia, tremendo vida, regalo, ¿eh? Pues me he dicho que tiene como 6 habitaciones, no sé cuántas ay, terrazas. Ay, mierda, guau. Pero que no parezcan de Antena 3. Yo le he pedido que por favor me adopten a mí y a mi tía. ¿A ti y a tu tía? ¿Eh? ¿A ti y a tu tía? Claro, no voy a dejar a mi tía sola en su casa, pobrecita. A ver, despertar torneo. Vale, amores de tiempo digitales. ¿Y están al tanto de cómo es tu tía? ¿A qué te refieres con cómo es tu tía? ¿A que mete mano así a gente, a chicos? ¿Despertar? Oye, por favor, no le des esa fama. Oye, a mi tía, que no es así. No es así. Pregúntale a Indra. Tú le preguntas a Indra. Pero es que a Indra le conoce desde muy pequeño y le he cambiado el pañal. Pero es que habéis confundido cosas. Coño, que no... Pero vamos a ver. Despertar en León. Despertar en León. No estás hablando de eso. Con más motivo, porque le mete mano. Que no, ¿se coño, lo que de era un niño? Bebé. Le vio como su hijo. ¿Pero qué dices? Que sí. Cambiando de tema. Sí, me estoy, no mejor. Sé por qué me estoy recordando ahora de una película que hice ajá. hace tiempo que se llama Despertar en León. No sé si os sonará. A mí no, la verdad. Trata de un chico que tiene una muy buena amiga, muy muy buena amiga desde hace tiempo. Y a ver, son como que se ayudan mutuamente, como que se cuentan los problemas el uno al otro, ¿sabes? Se entienden, se apoyan. Y él está muy enamorado de ella. Pero por miedo a no cagarla, no le dice nada. Es más, el chico como que la ayuda y todo.
a conocer a ese chico que a ella le gusta, que luego es muy problemático, bla, bla, bla. ¿Y crees que nos ve reflejados en eso? No sé, he tenido una vibe ahora mismo, me ha venido a la memoria esa película. No, no te preocupes, que no... Por desgracia, mi amiga no tiene muchas oportunidades, la verdad. La cosa ¿cómo? Es que en esa película el chico acaba perdiendo a la chica porque no se atreve a dar el paso. Joder, pues qué triste. Ya, la cosa es que tiene ese mensaje, da el paso. Entiendo, pues al que sea que tenga que dar el paso ya lo dará. Aunque muy para adelante no, que igual nos caemos al agua. ¿Me quieres decir algo, Valentín? Que no, coño, que nos vamos a caer al agua si damos muchos pasos para adelante. Luego se vea. Yo aquí metiendo cizaña, tío. ¿Claro? ¿Qué dice, tío? Anda, pues voy para allá ahora que tengo que comprar algo de comer. Voy para. ¿Y tú tienes pareja, Lisi? Va a venir Tira ahora. Sí, tengo pareja. Sí, lo acabo de decir. Empecé hace poquito con él. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Cómo se llama? Jackson. ¿No lo conociste ayer? Puede ser, sí, pero no me acordaba que erais pareja. Sí, es mi pareja. Y bien, anda. Muy bien, la verdad, es un amor. Es muy tierno. ¿Y ayer os fuisteis de cita o algo por San Valentín? Sí, diría que sí. Bueno, a ver, no me queda muy claro qué hizo Beth con Jackson. Que compartís... Bueno, a ver, era parte del trato, ese era un trato. Si no encontrábamos a alguien que nos gustara las dos, que en el fondo somos una. ¿Y este cumple con las exigencias de las dos, entonces? Con las mías, sí. Ella no lo sé muy bien ahora cómo está, porque al principio estaba como que no quería relación y no sé qué, pero como le cae bien y tal, pues no se opuso. Pero últimamente me deja unos mensajes que, bueno, tengo que hablar con Jackson porque no sé muy bien qué pasa con Ben. No. Vamos, que claro. No va para mal, no va para mal. Parece que a Beth... ¿De momento está muy contenta? ¿Empieza a estar muy contenta? Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Yo es que intento decirme a mí misma, no vale la pena enfadarse por cosas así porque no es otra persona. Sigo siendo yo, pero desde otra perspectiva, no sé. Sí, tiene sentido, la verdad. Es que vaya paja. Es que es verdad. Les estoy soltando. Buah. Es que no, claro, no había pensado en... Si tienes una pareja tú, es que... Sí, pero es... lo que no entiendo es... ¿Es normal sentirse celosa un poco de ti misma? Porque a ella le pasa. Hombre, y a mí también. Es que, claro... Es que eres tú, pero no eres tú. Es que sois dos. Claro. Ya. No suelo hablar mucho de esto con nadie. Quizás debería. Pero es que me parece un poco locura hasta a mí misma. Porque sé que ella sigo siendo yo... Pero al mismo tiempo hay cosas, pues como que me dan envidia que haga ella. Con él. ¿Pero él se comporta distinto con una y con otra? No lo sé. Supongo, no lo sé. No lo sé, la verdad, no lo sé. ¿Se tendría que comportar distinto? A ver, ¿la personalidad es la misma? Uy, que me quedo sin voz, perdón. Si es la misma... ¿La de él? No, la vuestra. La nuestra no. Ella es más, claro. Es lo que te he dicho, fiestas, locura. Entonces, sois dos chicas distintas. Sí. Claro, entonces él... Mira, mi hermano. Hola, Jay. ¿Jay? Me parece que no te funciona el teléfono. No sé si me escuchas, pero si me escuchas estoy en el Pon Café. ¿Qué vas, imbécil? ¿Dónde vale, estás? Vale, en el Pon Café. ¿En el qué? ¿Y eso qué coño es? ¿Dónde estás tú? Yo estoy... ¿Pero por qué me llamas imbécil? Más o menos fuera de la ciudad, porque es lo que eres. Ah, ¿no? ¿No estás en la ciudad? No, me tienes que venir a recoger. Vale, pásame ubicación y te voy a buscar. Vale, perfecto. Voy con tus amigos, así te lo presento. Vale, muy bien. Venga. Pues es mi hermano que dice que sí lo podemos ir a recoger.
Listo, sí, por mí, perfecto. Pues... ¿pero crees que cabemos en tu coche? ¿Cuatro? Tenemos ah, a... no, coño, que vamos con Berenjainik. Berenjainik. Venga, si pues vamos, si queréis. O si queréis ir yendo los dos, uf, porque sí, yo... En... Va a venir Tyr ahora, en principio. Claro, yo espero a Tyr si queréis, y porque me voy a ir en breves, que tengo que hacer una cosita, y si me da tiempo me junto con vosotros. Vale. Y así vais yendo por tu hermano. Vale. Vale, pues luego nos mandas mensaje. Si te vas sí, a dormir, claro. A hacer tus cosas. Sí, te aviso. ¿Dónde coño está? ¿Qué hace ahí, tío? Ya ha ido a chuscar. Ya ha ido a mojar. Uy. Que voy a tener que aprender yo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, chicos. Oh, que no le puedo contar el chisme con... Qué majos. Pues sí, no sé. Es raro sentirse celosa de sí misma. No sé. Yo más que raro, diría complejo. Sí. Es complejo. Pero las cosas que él hace porque con sentir ella, celos como no tal por otra persona... No, a ver, o sea, sí que las puedo hacer yo, pero por ejemplo, a ver, nosotras llegamos al pacto de un día ella, un día yo, ¿vale? De, o sea, de vivir un día yo, un día ella. ¿Conduzco yo, dice? Claro, si yo tengo que esperar a ti. Ah, es verdad. Bueno... ah, toma, placer. Si te no doy sobrevives, mi teléfono. Sí, perfecto. Si no sobrevivís, pues... Más contacto, oye, por favor. Un poco de... por favor, que estoy delante. Sí, contacto. Pues eso. Dana. Vale, pues a ver si mañana te veo por aquí. Quedamos también un ratito y hablamos. Vale, listo. Encantada. Venga, hasta luego. Adiós, Valentín. Adiós, no la mates. Guapa. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí, que es complejo. Es complejo. Las cosas que hace ella las puedo hacer yo, pero sigue siendo raro despertarme por la mañana, ¿vale? Por ejemplo, y estar pues en la cama con él y saber que bueno, se puede dormir ella con él. Ah, entiendo. Y lo mismo para ella, cuando ella se despierta y está en la cama con él, sabe que yo he dormido con él. Vale, no había entendido ese tipo de actividades. Pensaba que era en plan salir al parque o ese tipo de cosas. Vale. Pero voy a tener que aprender yo. Eso lo dijo Beth. Ay, perdón, es que... Vale. Y bueno, a ver, ¿a ti qué pasa con Dana? Joder, sé conduciré, te lo prometo. ¿Con Dana? Sí. ¿Qué ha pasado ahí con esa escena de... no sé? Nada, que... Nada. ¿Por qué? ¿Qué piensas que ha pasado? Bueno, no sé, olía un poco como a celos. ¿A celos? ¿A celos? Sí. ¿Yo? No, que va. Si Dana es mi amiga, si yo no quiero nada con ella. Bueno, si tú lo dices... Te lo juro, es que no, aunque quisiese, no podría, ¿sabes? Entonces, ¿a qué ha venido el comentario ese de Tyr, tu maridito? No, nada, que de repente, pues, son marido y mujer. Y no he sido ni invitado ni a la boda, ni he sido dama de honor, ni he sido nada. ¿Sabes? Seguro que no te gusta ni un poquito. ¿Quién, Ana? Uh-huh. Que no, ¿sabes? Que yo voy por otro lado. ¿Te gusta Tyr? No. ¿Te gusta Tyr? Que no. A ver, pero no. Me puedes contar. Has dicho que vas no, por que otro es... lado. A ver, que no. A ver, me refería a ese tipo de lado, sí, pero que no estoy hablando de Tyr. Vale. Pues ahora te presento a mi hermano, que es guapísimo. Vale. ¿Puedes creer que es la primera vez que conduzco a Berenjainik? ¿De verdad? Sí. ¿Y que no te gusta o sí? ¿El que conducir Berenjainik? Sí, ¿te da miedo o qué? A mí me daría miedo, A mí sí me da un poco de miedo, pero como están normalmente mis amigos, como que prefieren conducir ellos. ¿Pero igual este coche que es entre todos? ¿Lo tenéis entre todos o cómo?
Sí, lo pagamos principalmente entre mi amiga Ibis y yo. Luego pusieron un poco más el resto y tenemos todas llaves, sí. Vale, oye, pues es una buena iniciativa. Lo que pasa que, ¿cómo funciona eso de compartir un coche? ¿Os tenéis que decir cada día dónde lo habéis aparcado o cómo? Creo que hay una regla que nunca hemos dicho, pero que básicamente siempre lo aparcaremos en el garaje central, yo creo. Ah, vale, vale. A no ser que haya algún tipo de acontecimiento súper raro. ¿Qué hace mi hermano en mi casa? ¿Esta es tu casa? Bueno, sí. Míralo, está aquí. A ver, no exactamente, sí. ¿Ah? Creo. Sí, sí. Pues no sé. Ya verás, tiene unos ojos muy bonitos. Vale. ¿Jay? Hola. Hola, cabezona. Hola. Venga, sube, anda, que te llevamos. Faltaría Jay, más, mira, por eso te he llamado. Te presento, Valentín, Jay. Jay, Valentín. Hola, ¿qué pasa, tío? Pues nada, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal, Lizzie? Bueno. Bien. Vivo. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal papá? ¿Papá? ¿Yo qué coño sé de papá? Ah, ¿no has ido a ver a papá? No, pero papá. ¿Qué hace papá en Japón? No sé, negocios. Me dijiste negocios. Negocios sí, pero los negocios los hago yo. No él. Le está en su trono sentado, ¿sabes? Bueno, es un hombre ocupado. Demasiado, sí. Que te tengo que dejar una copia de las llaves de mi coche, por si quieres moverte por la ciudad. Me dijiste que tu coche era un poco basura, ¿no? No, es muy bonito. Te lo enseño, si quieres te lo enseño. Vamos a garaje central y te lo enseño. Me mola un mogollón el coche, he de decir. Bueno. Va a decir que me meta la llave por el culo. Izquierda. Está chulo. ¿Quién te dijo que era una mierda? Tú. O Lisi. O vete. No sé. Vete. Te lo diría ver. Puede ser. Creo más en la palabra que debe ser la tuya. O sea, que imagínate. Good morning, reina. El cuñi. Pues vengo yo ahí, que he hecho fuego, Yo bien, ¿y tú? Va a cagar el cuñi. Yo muy bien, ¿y tú? Pues bien. Cuñi, aquí, a ver si te veo un ratillo. ¿Dónde estás? En la tienda de ropa de debajo del Paseo Fama. En la tienda de ropa de debajo de Paseo Fama. Sí, a la que vamos siempre. Vale, voy a ver si puedo pasarme a buscarte ahora. Voy con mi hermano y un amigo. Vale, $2,000 si pasas por esa tienda y lo dejo en alguno. Le pasas con este coche. ¿Cómo? Que tengo mi coche, que si quieres lo dejo en algún lado. Ah, cállate, Jay. Tu coche está en el casino, no, creo. Que tengo mi coche, en plan es que te estoy comentando que si lo dejo en algún lado. Vale, pues déjalo. No sé dónde vamos, gente. Yo no sé, yo estoy conduciendo en línea recta. Vamos al Pon Café, vamos al Pon Café, que hemos quedado ahí. Me has dicho que contada. Me calles. Vale, no sé quién es Dana, pero vale. Una amiga. Quedamos allí, te veo allí, ¿vale? Vale. Un besito o dos. Vale, ¿alguien me puede marcar el Pon Café, por favor? Voy. Yo es que no sé qué es el Pon Café. Es que Jay, te pones a hablar cuando estoy hablando con Jackson. Estoy conociendo a Valentín, joder. ¡Dale! A mí es que está la poli. Espera que te viene por detrás. Ay, Dios mío, pues que pase, por favor, que justo aquí, de hecho, justo aquí me atropellaron una vez la policía. Pues mira, cuando dejemos el coche, yo creo que deberías darle tu teléfono a Valentín y así, pues si un día os aburrís, podéis quedar y hablar y contaros cosas. Soy muy insoportable, Valentín. ¿Seguro? Yo creo que también lo soy. No te puedes hacer una idea. Bueno, así seguro que no nos aburrimos. No, conmigo no te vas a aburrir, no te preocupes. No, si mi hermano en el fondo es divertido. A veces gruñe, pero es divertido. Sí, gruñó en el trabajo. Y también tiene... No, hombre, no, yo salí sano. Los primogénitos de la familia suelen ser los que salen bien de la cadena. Que vienen ya luego, pues, es otra historia. No, yo estoy bien de la cabeza. Bueno, yo es que soy el pequeño, he de decir, de verdad. Pues todos los traumas para ti. Bueno, pero es distinto. Yo pasé por unos momentos complicados y es lo que ha pasado. Lo que pasa es que vio mucho a mi madre emborrachándose y drogándose, ¿sabes? Y haciendo la pelele con el tema de la actriz. Y eso es lo que pasó. A ver, no es que fuera una elección. Mamá, pues, yo qué sé, a veces perdía la noción del tiempo y ya está. Claro, exactamente. ¿Y cómo pierdes la noción del tiempo? Pues drogándote como un cabrón. ¿Qué onda? What's up? Pues señor, calles un poco,
Perdón. No, no, tranquilo. Estoy mirando a ver si ha venido Jackson. Ah, vale, mira, está aquí. Ya estamos aquí otra vez. Hola. Hola. Vamos a dar un beso. Hello. Hola, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Delante de mí no. Ay, no seas rancio. No seas rancio. Rancio, dice. Hola, no te conozco. ¿Cómo hay que ser en la familia? Tradicionalismo moderno. Bueno, no tan moderno. ¿Qué más te dará que te llame cuñado? Yo, Jackson. Encantado. No decía eso, pero bueno, vale. ¿El qué? Así, o sea, rápidamente. Ah, ahora que estás aquí, hermanito, necesito preguntarte un par de cosas. ¿El qué? Ahora te pregunto. Primero vamos a comprar algo de comer, que esta gente necesita cobrar a final de mes. Hola, hola, buenas. Buenas, por favor. Estaría peor. ¿Cuánto tiempo? Han pasado años desde que no los había visto. Sí, años mogollones, sí. Vale. A ver, vamos para adentro y ahora, ¿dónde está Dana? Pues no lo sé, igual está contigo. ¿Hola? Voy a mirar. ¿Qué tal has dormido? ¿Te dio Bed mi regalo? Uy, qué coqueto local. Lizzie, ¿qué has dicho? Pilla comanda. Ah, yo también quiero. Vale. Hola, jefa. Buenas, decime, ¿qué os puedo poner? Yo quiero... ¿Qué quieres comer? ¿Un brownie? Bueno, de vos mismo. Venga, un brownie y un café. ¿Café de qué tipo? Pues, americano. Ponme lo mismo. Que voy. ¿Te dio Beth mi...? Sí, el tuyo. Yo tengo... Me ha dicho, me ha pedido que te dé el suyo. No tengo ni idea de lo que es, pero esta noche te lo doy. Ah, vale. ¿Una cosilla más, chicos? Oye, vienes muy guapo. Nada más. Gracias. No. Vale, a ver, ahora que Jackson está pagando, necesito hablar contigo. Ven conmigo. ¿Qué pasa? Es que este le va a dar salseo. Escúchame, a ver, no sé cómo decirte esto, pero es que lo tengo. Eres una hija de puta, ¿eh? Estás empezando a ser un poquillo más cabrona. Ah, yo ya veo mis cosas y tal, pero bueno, cuéntame. Escucha, el otro día hablando con Jackson me dijo que ninguna de las dos le habíamos toxiqueado de momento. Y le pregunté que te gusta que te toxiquen. Me dijo, sí, pero no tengo ni idea de cómo... No sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Sí, no sé qué quiere que... Hacerle la vida imposible. ¿Hacerle la vida imposible? ¿Cómo? ¿Pero cómo va a querer que le haga la vida imposible? Pues porque el chaval tendrá tendencias a la masoquista, yo qué sé. ¿Pero y qué tengo que hacer para toxiquearle? ¡Buah! Pues no sé. Utiliza tu figura de mujer. O sea, que yo tenga que estar enseñando a toxiquear a una mujer, pues no sé. No sé, amigas? A ver. Sí, pero ¿cómo les voy a preguntar? Pregúntales a ellas. Pero es que no es una pregunta normal. Es que no entiendo muy bien qué quiere que le haga. ¿Cómo que no es una pregunta normal? A ver, llama a alguna amiga tuya que se ¿Que tengo que ser celosa? ¿Quiere a la Suki esa, que tiene cierta maldad. ¿Quiere que sea celosa o cómo? ¿A Suki? No, celosa no. O sea, bueno, a ver, puede ser celosa. Celosa. ¿Se puede? Sí. No. 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 Espera. No, Suki no está. Alguna amiga que tengas. Vale. Vale, pero yo no creo que vaya por ahí la cosa. Pero bueno, vale, va. A mí que me jodía a mí a veces. A mí a veces me jodía cuando se... ¿Pero por qué tengo que hacer algo que le joda? Es que... Yo no, a ver, yo es que lo veo con cierta diversión para ti. Hacemos una cosa, es que no, pero como para mí, si lo que le gusta es a él, pues supongo que tendrá que ser para él. Hacemos una cosa, saca información, vamos con él y sacas información, que yo de estas cosas no sé. ¿Pero información de qué? No sé, hazle preguntas, cosas, que vaya hablando, que diga qué es lo que le gusta, yo qué sé, no sé. Pero ¿tú quién te piensas que soy yo aquí? No sé, tú eres el experto en estas cosas. Yo el experto, sí, por desgracia, ¿sabes? Vamos, que tiene los brownies, que se van a enfriar. Valentín, ¿dónde está? Pues no lo sé, te lo has dejado dentro, aquí, creo. Mira, pues está ahí, espera, voy a decirle que estoy aquí. Hola, tío, chicos. Hola, Lizzie. Estamos ahí fuera, ¿vale? Vale, ahora salimos. ¿Dana está por aquí? Está Dana por aquí, sí. Dana se ha ido. A Dana le ha llevado a...
con Skyla, ¿eh? Creo que hay que conseguir, hay que conseguir una cita entre Valentín y Tyr. ¿Por qué? No sé, pero tengo... Si Tyr es más hetero que yo, ¿qué me estás contando? Sí. Pero si Tyr no se quería empotrar a mí, ¿eh? Ay, no sé, pero quién sabe, a lo mejor es bisexual, quién sabe. Sí, sí, claro que sí, ya te digo ya a ti que no. Ay, yo coño. No tiene mucha pinta, ¿eh? ¿Ves? Pero te lo digo que no. Para tu amigo sí. Por cierto, tu amigo sí, 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 ya sabía yo. ¿Pero te podrías darle el número? ¿Para quién es el brownie y demás? Es para él, sí, que viene hambriento de Japón. Escucha, tú sabes, no sé muy bien qué es lo que te ha comprado Beth, ¿vale? Pero me ha dicho que te lo dé esta noche y que si quiero, que puedo hacerle uso. No entiendo muy bien, pero bueno, lo miramos. No habléis de guarradas delante de mí al menos. Luego ¿no? te cuento lo que es. Un poquito de respeto. Pero tú sabes ¿verdad? Lo que es. No, que no sé lo que es. Sí, sí, sé lo que es, lo que es. Por eso no digo nada, coño. Se puede usar, pues joder, claro, pues, ¿qué bueno, va a ser? Ver, puede ser... Una mini pimer, una Thermomix, no sé, no. Puede ser un vale para un spa, puede ser un vale para un masaje. Un vale para un spa. Ya, ves preocupándose por eso. Un masaje tailandés, creo que es. Ah, pues lumi, mira, lumi. ¿De esos que te ponen piedrecitas en la espalda? Eso sí, de los que están al rojo vivo. ¿Piedrecitas en la espalda? Sí, unas piedras negras así, que hacen peso y te relaja un montón. A mí una vez me hicieron un masaje raro, como con un mineral que estaba hirviendo. ¿Quién? No sé, una... ¿Cómo se llama? Una fisioterapeuta, no sé. ¿Pero aquí en Los Santos? No, en Noruega. ¿Dónde? En Noruega, en mi casa. Ah. Ay. ¿Pero tú eres noruego o qué? Sí. Qué asco. ¿Por qué? Oye, ¿pero por qué problema tienes? Eso? Europeos, ugh. Pues sí, no sé. A ver. Si tiene, no que sé, yo, a mí me llama la atención. De europeo tengo, pues, tengo el pasaporte. O sea, ah, bueno, el papel, ¿no? Yo nací y crecí allí, pero no soy como tal. Tú americano, tú tienes que sentirte americano, Jackson. Pero, si y, es ese mujer, canción, pero ¿y ahora por qué te has dado por esa vena? Siempre me pasa, cuando me voy fuera, me pasa. Vuelvo al país y... Vengo con un patriotismo que yo no me lo creo ni yo. Muy mal, ¿eh? Somos muy multiculturales. Sí, yo creo que lo mejor que... Pues yo también soy muy multicultural. Es mantener raíces, no sé. Pues y lo bonito que es Noruega. Raíz, Prefiero... no sé, algún estado de por aquí que más o menos. Perdido de la mano de Dios. No había nada. ¿Cómo? ¿Que eres un pueblo? Que yo nací en un puerto, o sea, en un pueblo perdido de la mano de Dios, que no había nada que mandar. ¿Y no lo echas de menos? Sí, pero bueno, no sé. También viví mucho tiempo en Oslo, o sea que... Ah, pues yo tengo que visitarlo algún día, hermanito. Tenemos que ir a visitar Noruega algún día. Tenemos más petróleos que ellos, algo es algo. ¿Cómo? ¿Pero qué más me da a mí eso? Lo que yo quiero es visitar el país. Pues yo nunca he estado, la verdad. ¿Tienes más hermanos? Tienes hermanos, ¿no? ¿Me dijiste? Tema delicado. Tema delicado, ¿eh? ¿Tema delicado? Ya ves. Dímelo muy a mí. Delicado. Muy delicado. ¿No te llevas bien con tu hermano? O sea, a ver, que es delicado en cuanto a que tengo así, yo tengo una hermana mayor. Bueno, tenía una hermana mayor. Vale. ¿Cómo que tenías? ¿Qué le pasó? Pues que se murió. No jodas. Uf, qué putada. Extrañas circunstancias, pero bueno. Hostia, qué drama. Muy raro para de dónde somos y en lo que ella hacía. ¿Pero que se puede preguntar qué es lo que hacía? Nada, ser una persona normal. Por eso digo que es muy raro lo que le pasó. Eso. Apareció estampada con el coche y con tiros por el cuerpo. Y una nota en la cabeza. No sé. ¿Qué ponía la nota? Deuda saldada. Pues tu hermana no sería tan buena, ¿eh? No era por mi hermana. Siento decirle. O por otra persona, ¿no? Que no era tan buena. Qué putada. Por eso hay que tener un poquito de desapego de los familiares. Hola. Hola, hola. Hola. No, adelante. Venía a deciros que aquí estáis de acuerdo que el helado de Bay... No. El helado de fresa es mejor que el de vainilla. No. Sí, no, a mí me gusta más la vainilla.
Vainilla es mi helado favorito, ¿sabes? Y con chocolate. Pues no entérate de que está hecho la vainilla. Bueno, ya empezamos con los químicos. Tir, pues claro. Relájate, que está el agua muy cerquita de ti. Hombre, ¿cómo crees que tengo esta piel? Pues por no comer químicos. Ya, perfecto. Claro. Pero sin embargo, te haces un cigarrillo al día, o más. Bueno, sí, vale. Pero eso es para desestresar, joder. De algún modo tengo que sacar la ansiedad, ¿sabes? Y te pones en el bando de los ganadores. Y me da de dos formas, ¿sabes? Ya lo sé. No hace falta que me cuentes detalles. Y como el otro falla, pues hay que fumar, ¿sabes? Por cierto, ¿cuándo llegaste de Japón? Esta mañana. ¿Y qué hacías en la casa esa? Suerte tienes que no le voy a pedir a esa señora que te expulse de su local. ¿Tengo alguna señora? Negocio. ¿Alguna señora? Conocía a una señora, una pedazo de señora, pero estaba muy loca, muy tóxica. ¿Te presento a una? No. Yo no hace falta que me presentes ni nada de esas cosas. ¿A quién le vas a presentar? A una amiga. Sí, a presentarla. Pero tú me estás dando cuenta que yo soy insoportable. Yo estoy muy insoportable ahora. ¿A qué amiga? Pues una que conocí, que es fotógrafa, pero bueno, tampoco, o sea, ¿fotógrafa? No sé. ¿Y tú por qué tienes un número de una fotógrafa? Pues porque yo soy fotógrafo. Era solo trabajo, que, por cierto, ¿no? Por cierto, lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque pues estoy hasta los huevos de las fotos, porque no se me abre el editor de este. Pues entonces, si dejas el trabajo de fotógrafo, también deberías borrar el contacto de esa fotógrafa. No, porque es mi amiga. ¿Debería de borrar? ¿Por qué debería de borrarlo? Pero si yo no hago nada. Espera, que me llama. ¿Qué pasa? Pero como ¿qué tal, rubia? ¿Cómo estamos? ¿Por qué tienes que borrar? ¿Qué ha pasado con esa amiga? Nada. Es que no ha pasado nada, que es lo peor. ¿Pero y por qué lo dice así? ¿Por qué lo dice con ese tono de saber demasiado? ¿Qué ha pasado con esa amiga? No sé, es que no ha pasado nada porque es una amiga que era, o sea, quería, estaba estudiando medicina, era fotógrafa del Left Invader, estaba estudiando medicina y pues bueno, de repente se pega un viaje que llevo sin verla un mes y medio. Y hasta ayer, bueno no, hasta hace dos días creo, no ha escrito. He dicho, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa que no te avisara, que me fui de viaje a Nueva York, tal. ¿Pero y cómo sabes tanto de tu amiga? Pues porque, no sé, ¿tú no sabes de tus amigos? No tanto. Pero sí, no sé nada más. No sé. ¿Es eso celos lo que detecto? No lo sé, puede ser. No sé, es que mi hermano diga las cosas. Ya lo sé, ya. Ya lo sé. Que por cierto, no te ha dado por meterte, ¿no? A mi perfil. A ver, no he usado el teléfono hoy mucho, a ver. El del spa, o sea, el de spa, no, el de Stepic. ¿Dónde está, tío? Ay, mira, qué mono. ¿Ha subido todas? Subió esa. ¿Viste que yo subí una también? ¿Ayer? No, ayer no. También. Ah, sí, a tuya sí. Yo sí le di like y todo. Por cierto, Beth me dijo en un vídeo que ya nos valía a los dos. Que sales a hacerte fotos conmigo y no con ella. Ah, sí, se me puso celosa porque la foto era contigo. Ya, a mí también en un vídeo. Pero bueno, estoy intentando llegar a un acuerdo con ella. La verdad es que es un poco tontería, pero bueno. No se lo digas a ella, pero no le digas pues que te lo he dicho yo, pero ambas estamos un poco celosas de cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque sí, no sé. Porque a veces me despierto yo y estoy en ropa interior en la cama contigo y a veces se despierta ella y es al revés. Y no sé. Bueno. Es raro, pero bueno, estamos intentando trabajar en ello. Yo me comporto igual con las dos, ¿verdad? Bueno, a ver. ¿Cómo? O sea, que yo hago lo mismo con las dos. Ya lo sé. El cambio es que hago cosas que cuestan a cada uno. O me he visto diferente. Ah. ¿Pero y eso lo haces por nosotras? Claro, no lo voy a hacer por mí.
Pero creo que deberías de vestir como tú quieres, ¿no? No, a ver, sí, evidentemente son mis outfits y me he visto como quiero. Ah, vale, vale. Pero que dentro de las cosas que yo tengo, pues hombre, si sé que a, por ejemplo, a Ben le gusta, pues una chaqueta de cuero que tengo, pues me la pongo. Ah, o por si eso la chaqueta de cuero del otro día. Sí. ¿Pero para dormir? No, para dormir no. Para antes de ir a dormir, vale. Sí. Ya veo. No sé, pues como ves, ya me has dicho que este outfit te gusta, pues lo repetiré alguna vez. Sí, está, me gusta mucho cómo te queda. Y es que para eso soy un observador. Sí, ya me he dado cuenta. Tengo ese defecto. No, no creo que sea un defecto. Por cierto, ayer Beth perdió unos $5,000. Sí, estaban en el casino. Sí, sí. Por cierto, dime. ¿Quieres brownie? Que si tengo. Que si quieres. No tengo hambre ahora mismo y aún me queda un trocito aquí. Es que ayer se me rompió el móvil. Claro, es que no estabas, no te lo conté. Se me rompió el móvil, entonces no pude ver los mensajes que me habías puesto de que querías chocolate y cosas. Ah, sí, bueno, Beth me ha dicho en el vídeo que hay que comprar dulces. Sí, para... en el coche tengo chuches. Vale. Pero. Te compré regalices y cosas así. No sé si ¿Ah, sí? Sí. ¿A mí o a Beth? Sí. ¿A mí? Ver, le he comprado, no sé, moras de estas cosas ácidas. No sé, imagino que le gustará. Sí, supongo que sí. Bueno, a ver, le gusta el dulce. Cualquier cosa le gustará. Nunca suelen tener muchos detalles con ella, así que. Ya. En el fondo es muy bonito lo de la pulsera. ¿Te gusta? Claro. Mírala. ¿Qué pasa? Caminas un poco extraño, Tyr. ¿Estás bien? Yo sí. Estoy observando el entorno. Ahora ya vuelvo a mi modo normal. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Has visto cómo se toxica? Eso es lo que he tenido que... No sé. ¿Ves? No debí. ¿Qué? ¿Quién te ha llamado? Mía. ¿Y qué quería? Mía. No quiero saber nada de mí. No. No se escuchaba. El Mario de mi hermana. No se escuchó. ¿Es tu hermana? No. Ah, bueno, tu hermana no hermana, sí. Sí, es la china. Ah. No es china, es japonés. Vale. Vale, entonces, tu amiga. Es imbécil, dice, no sepas. Tu amiga de la fotógrafa. Y te lo escribo también por aquí. Sí. ¿Qué va a pasar con la fotógrafa entonces? Que yo, si quieres, se la presento. No, a mi hermano. Dios, a mí dejarme del Dios. Vale, sí, preséntale la fotógrafa a mi hermano. Con tal de que no me quede conmigo, ¿no? Correcto. A ver si está. Oye, pues buena estrategia, la verdad. ¿Verdad? Sí, te has dado cuenta, ¿no? Ay, Dios. ¿Que tú haces lo mismo? ¿Quién, yo? No, hacía. ¿No? No con ella. Yo. Ay, Dios mío. Si esta mujer es imposible que esté. Nunca. Bueno, no sé si entiendo, pero vale, pues vale, sí. ¿Eh? O sea, hacías lo mismo, pero no con ella. No, con Lizzie no, con Beth, sí. ¿Cómo? ¿Qué hacías con Beth? Nada, cosa nuestra. Espera, que no te escucho. Hermanos. ¿Qué hacías con Beth? Voy a hablar con Lizzie. Cosas. Vale, ¿con quién? ¿Con quién va a hablar? Cosas. Ya te lo estoy diciendo. Pero cuéntamelo, que también me afectan a mí. Pues si a mí no me gustaba la chica y me tiraba a mí, se la derivaba a Beth. ¿Cómo que Beth le también tiene a un rollito qué? Un rollito lésbico agresivo, ¿sabes? ¿Cómo? Agresivo ¿qué pasivo. ¿Qué dices? No, es que sí, mentira, en serio, que mentira. No es mentira, coño, que no, coño, pues parece que eso es mentira. Entonces, si a mí no me gustaba, la derivaba a Beth y ya Beth pues se encargaba. ¿Qué haces? ¿Estás haciendo un círculo satánico o algo? Beth. No, es el círculo del cotillo. ¿Y Beth qué hacía? ¿Ah? Pues algunas lo conseguía y con otras pues no. Bueno, el triángulo, esto no es un círculo. Bueno, hablaré con Beth, no me lo creo. Bueno, vale, no te lo creas.
No me lo creo porque Beth es muy de... No sé. Es sí, que sí. A ver, tú no sabes la paliza que me dio a mí con el Spar cuando llegamos a la ciudad, ¿eh? Que si habla con este chico, mira, este chico me dejaba fotos en las notas. ¿No te y dijo todo nada de chicas? Es que no, eso fue nunca una época muy salvaje de Beth, creo yo. ¿Fue esa la época muy, en la muy que...? Muy salvaje. ¿Fue esa la época en la que yo estaba estudiando y que ella no quería y...? Pues no me acuerdo. Solo me acuerdo de muchas salidas. Vale, a ver, ella, mi hermano, es que tengo la opinión de mi hermano, pero ¿vosotros qué creéis? Jackson tiene una amiga fotógrafa, la que ha dicho que le iba a presentar a Jay. Y dale con presentarme. ¿Cómo se llama la amiga? No lo sé. Y chicos, ¿la leche? ¿Sí? Yo cierro, ¿vale? Pero cualquier cosa puede salir por aquí detrás. Vale. Jackson, ¿cómo se llama tu amiga? Gracias. Daniela. Ni idea, no me suena. ¿Pero qué te tienen que sonar todas las mujeres de la ciudad, tío? ¿Por qué me van a sonar? A ver, no sé, ¿cómo estás diciendo? Esto es imposible de que os suene, ¿eh? Yo conozco a fotógrafos y fotógrafas. Ah, vale. Es que pero, ¿puedes dejar de indagar? ¿Quién, estás yo? Estás poniendo muy tóxica, ¿eh? No, es que mi hermano me ha dicho cosas. Yo no he dicho nada. Bueno, mi hermano no sabe nada. Ha dicho mi hermano eso, no ha dicho nada, a mí no me metas en el saco, pero has, ¿eh? has dicho eso y ya me estás poniendo nerviosa. Hombre, claro, es que tienes que marcar territorio. Pero si me han marcado. No cualquiera lagarta se le puede acercar con la excusa de amiga. De amistad, ten cuidado. Sí. ¿Ves? Es que me mete cosas en la cabeza y no, luego. No, me no, no. A ver, nerviosa. ¿Tú confías en tu pareja? Sí. Pues entonces ya está. Pero es que mi hermano puede ser muy insistente. Ya lo veo ya. Bueno, hablaré con Beth de eso que me estás diciendo y. Y que se encargue Beth de ser tóxica. ¿Cómo uf, que el se coche... encargue qué? Uf, espera, que se encargue espera, de ser ahora tóxica, vengo. Okay. Vale. Vale. Me parece hostia, que no quieres también. A. Uf. ¿A quién? Ah, que no quiere a Beth en ese plan, pero bueno. El numerito que le he montado antes del móvil, eso se lo tienes que hacer tú. ¿Pero qué numerito le has montado? Lo de... ¿Pero cómo le voy a montar eso? Si solo es una amiga, ¿cómo le voy a montar eso? Da igual, ¿desde cuándo eso tiene sentido? Pues no sé, ¿qué le voy a montar un numerito cada vez que hable con una amiga? ¿Que tenga una amiga? Sí, ¿cómo voy a...? Sí, ¿cómo voy si a no hacer quiere eso? Que le toxiquen, pues este se va a cagar. Va a desear que no le toxiquen. O sea, cada vez que cojo el teléfono, le coja el teléfono y le tengo que estar preguntando con quién hablas, qué haces... Es que no, me parece normal. Un poco, pero no es lo que quiere él. Que le tosigue, pero a lo mejor hay otro hay un término medio entre no, aquí tosigueo del bueno. Tienes que ser una racheta imponente. Pues vas a tener que enseñarme, hermanito, porque yo toxiqueo. Pues ahí has tenido la primera lección, joder. Vale, entonces cada vez que respire le tengo que preguntar que por qué está respirando. No, hombre, a ver, tampoco la tosigues. Entonces un día sí, un día no. Un poquito, luego mucho, luego ya. Otro poquito, luego nada. Pero somos dos y como yo le toxiqué un poquito y luego Beth le toxiqué otro poquito, pues a lo mejor se va a cansar. No creo que se canse, ¿no? Si le gusta. Tampoco sé si le gusta. Dijo que sí, que le gustaba, pero... No sé. ¿Ya habéis guardado el coche? Sí. Prueba los límites. Sí. Me lo pruebe. Vale, bueno, ya probaré. Mi hermano me mete cosas en la cabeza, pero bueno. Mira, tengo un cono. Yo no meto cosas en la cabeza. Yo te he preguntado una cosa, pero no pensaba que iba a ir por ahí el asunto. Abro nuevas líneas de reflexión. Ya. Escucha, después de que terminen de lavar el coche, vamos a casa y te doy el regalo ese, ¿vale? Y ya, vale. Ya me tendré que quedar a dormir, que estoy muerta. Vale. Jay, ¿tú estarás por aquí mañana? Probablemente, puede ser que sí, puede ser que vale. No, según me dé. Es que Beth estará por aquí mañana y seguramente me preguntará, o te preguntará a ti de la conversación que hemos tenido antes. Ah, vale. Porque se lo tengo que dejar por escrito. Perfecto. Ay. Lo dicho, por cierto, ¿dónde te vas a quedar a dormir esta noche? ¿Quieres dormir en casa de la playa? Que yo duermo en el hotel. En el hotel, vale. Claro. Sabes que tenemos otra casa nueva, ¿no? No, yo no te hago la pelota. Y más grande. Me gusta que me hagan la pelota a la gente del hotel, los empleados del hotel. Ah, ¿te hacen la pelota mucho? Claro.
Bueno, eso está bien, eso es que a todos, a todos los clientes. Ahí está, correcta. A ver, que sean amables no necesariamente significa que te estén haciendo la pelota, ¿eh? Que a veces tú también. Bueno, una cosita por la otra. Ya. Ay, vale. Entonces, bueno, da igual, ya dejo este tema. Ya hablaremos tú y yo esta noche. Nada, ¿eh? Es que ya te lo explicaré esta noche. Uy. No, uy. No, no es nada. Pues es que no hay más todavía, pero sí. Tengo una foto de Instapic contigo. Sí, Uy. Ya estamos con las excusitas que no valen nada. ¿Cómo que no valen nada? No valen nada esas excusitas. No, yo demuestro las cosas, yo no necesito nada. No, el tiempo es que las demuestra. ¿El que va a demostrar el tiempo? No sé, algo lo que tenga que demostrar. Bien, voy a ver si han terminado. Sí, voy a tirar el café. ¿Te ven viene? Aquí, ven aquí. ¿Qué café vas a tirar? Dime. No, ese toxiqueo no le gusta, ¿eh? ¿Cómo que no le gusta? No le gusta ese toxiqueo. Mete mierda. Te acaba de llamar, mete dale, mierda. Dale ahí por ese lado. ¿Pero qué término, medio tiene toxiquear? Porque extremo, a lo mejor es... extremo, no hay términos medios, eso es lo mejor. No, tiene que haber varias variaciones de toxiqueo. Y yo creo que te estás equivocando. Bueno, sí lo hay, pero no lo hay. Muy el extremo. Tiene que ser una racheta. No creo que vaya por ahí la cosa, pero bueno. Extremo. No hace caso. ¿Tú crees que tendrá muchas chicas detrás de él? No. ¿Por qué? ¿Por qué dices así tan seguro que no? Pues porque no. Pues sí, es muy guapo. El hermano es un tóxico de mucho cuidado, tío. El hermano es un veneno. Ay, Dios mío. El hermano es un veneno. Ay, Dios. Vale, ahora iniciamos, reiniciamos. Reiniciamos. Aaron, muchas gracias por ese follow. Le damos el regalo a Jackson, que he tirado. Y ya desconectaré, que tengo a la peque ya por aquí despierta. Ha dormido 3 horas, ojo, ¿eh? Ha dormido 3 horas. No tengo aquí. Se acaba de despertar hace nada, ¿no? Ha dormido hoy bien. Y me he ido, que eso es lo importante. Que normalmente está durmiendo tumbada a mi lado y cuando me levanto... Dame un segundo. ¿Qué vas? Ay, se reinicia esto. Vale, gente, ahora, ¿qué pasa? Ven, mira, que te voy a enseñar lo que es un ordenador. ¿Ves eso de ahí? Eso se llama pantalla. Mira, esto de aquí es el micrófono. ¿Ha hecho caca ya? Creo que no. Vamos para adentro. Mira, ¿qué son todas esas luces? ¿Eh? ¿Qué son todas esas? ¿Has dormido muy bien? ¿Has dormido muy bien hoy, enana? ¿No dicen nada? Saluda al micrófono, va. Di algo. Ah, el hermano es más malo. Qué pena que no hubiera sido Beto hoy. Beto sí que le hubiera... Podría haber hecho cosas con Beto, ¿eh? Haberle dicho más cosas de la amiga. En plan, no, ahora me dices quién es, bórrala. No, bórrala no creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? ¿No quieres decir okay. nada? Look. ¿Que estás en directo? I've been watching since you dropped new freezer. Ups and downs, I know you say your truth, but you tiptoe around a few things in the booth. The best thing for you to do is ignore. Ignorance is bliss, keep your feet on the shore. The deep end is somewhere you don't explore. I know you hear my voice when you tap into your heart. Yo te había visto en error, pero no había cansado mi... Mi yo de hace 2 años estaría gritando, jaja, soy Valentín. Y te conozco de cuando estás a... ¿Qué dices, sí? Hostia, qué bueno. Sasa con Dakota, cuánto tiempo, tío. Qué recuerdos, Dakotita. A ver, bebé. A ver, espérate. Ponte aquí. Uy, que te doy un coco. Que hay muchos cables aquí en medio, enana. A ver. Pues ahora estoy yo en la situación de Sasa. Ahora roleo yo con un bebé, ¿sabes? A ver, Fix PJ. Vale. Me llevará 10 minutillos o así. Voy a hacer el último rol y ya me voy. Ven con el papá. Ahora voy. Ahora voy. A ver, el hermano me imagino que conecta aquí, si es que conecta. Vamos a Jackson, le damos el regalo. Se va a poner roja como un tomate, porque no se espera el regalo que le ha comprado Beth.
Y bueno, a ver, tal y como le ha dicho el hermano, igual se lleva, igual algo se huele, pero no se lo imagina. Y cerraré ahí. Lo que pasa es que me quedaré sin coche, pero bueno. No llevo pasta encima. No he ido a por el casino. No sé si debería ir al casino. Eliminado. A coger las fichas, aunque sea, tío. Ostras, tío. Estaría gritando, dice. ¿Te gustaba Dakota? ¿Te gustaba el rol de Dakotita? Pobrecita, ¿eh? La Dakota. ¡Ay, coño! Que no pongo la pantalla. Se me ha ido la cabeza. Ah, no ha pasado nada. Estoy esperando gente. Aquí. ¡Ay, la Dakota! Qué pena me dio no poder terminar bien ese rol, tío. A ver, me hubiera molado mucho hacer ese rol en stream. Lo que pasa es que no tenía los permisos en Infames para aquel entonces. Pedían mucho para poder streamear. Y era imposible para mí llegar. Y me hubiera molado mucho hacerlo en directo. Pero bueno. Y luego me pilló el wipe, así que no pude hacer gran cosa. Pero bueno, lo que visteis es un trocito de Dakota. Estuvo interesante, la verdad. Tu hermano ya no se conecta, vale. Mi hermano se queda aquí. Bien, haces bien, porque al menos están aquí. Estarás aquí en... Jay se ha ido a descansar al hotel. Que dice que sí. Le iban a traer no sé qué de canapés a la habitación. No sé qué, yo creo que se ha quedado con una mujer. Vamos a despedirnos. Nos despedimos de Valentín y vámonos. Sí, sí, porque tienes tanta prisa. No, que como tú me has dicho que te querías ir a dormir. Ah, vale. Valentín. Dime. Nosotros nos vamos, ¿vale? Que le tengo que dar regalo a Jackson y luego ya me iré a dormir, que estoy cansadísima. Vale, pues nada, descansad mucho. Vale. Yo me voy a ir también ya. Vale, si estás por aquí mañana, bueno, yo no te veré, te veré a Beth, pero ya te aviso. Vale, tengo ganas de conocerla, la verdad. Bueno, es interesante. ¿A que sí, Jackson? Vale, pues nada, descansad mucho. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. ¿Tú has ido ya por las fichas del casino? Qué bueno. Ay, está cerrado, ay. Es verdad. Qué va, sigo sin recogerla una semana. Me gusta mucho cómo te queda ese jersey. Eso te queda muy bien, la verdad. Ah, espera, que me quito las gafas que no veo. Vale, va. ¿Te gusta? Tengo que comprar ropa nueva, que se me ha quedado un poco desactualizada. Yo igual, hace que no paso por la tienda. Pero es que me da un poco de pereza. Te ayudo por aquí el toxiqueo. Ya poco toxiqueo, ahora mismo le vas a dar un regalo. Se va a poner roja como un tomate. ¿Por qué una hamburguesa? No sé, es que me parece muy bonita. No me aparenta. Aparte de me encanta la hamburguesa. Pero no sé, es que me parece bonita. El color sobre todo. ¿Te imaginas? Que con la tontería de ponerse celosa de sí misma... Acaban desapareciendo Beth y Liz y son solo una persona luego. Mañana es viernes, ¿no? Sí, ¿por qué? Nada más. Cálculos míos. ¿Qué pasa? Bueno, estoy pensando en cuándo te voy a volver a ver. Ah, el lunes. Por eso. Estoy pensando en cuándo voy a ver. O está pensando en ver a Beth. ¿Estás pensando en...? ¿Cuándo me vas a volver a ver o cuándo vas a ver a Beth? ¿Cuándo voy a volver a ver? Pobrecito. ¿Te trata bien Beth? Porque si no te trata bien Beth, puedo hablar con ella. Pobrecito. ¡Qué martirio tiene este hombre con estas dos! Me trata bien. Que sí. Que sí, si no te trata bien, puedo hablar con ella. Sí, me trata bien. Aunque en los últimos mensajes está bastante contenta. ¿Ah, sí? Sí.
¿Y qué cuenta? Pues que tienes un lado que no se esperaba. ¿De qué? No me ha querido decir que me ha dicho que la ha sorprendido y que está muy satisfecha. Menos mal. Como para no estarlo, coño. No, está satisfecha, lo que aún así creo que sigue sin creer que de verdad hay un sentimiento. No, no sé, ya, eso, esa parte la noto. ¿La nota? No tanto. Es que es lo que te digo, nunca nadie la ha tratado bien. Ya. Y ella nunca lo dice, pero yo lo sé y lo noto. Siempre parece que él no le importa, pero en el fondo sé que le molesta. Bueno, no le molesta, le importa. Tiene en mente que pues eso, que solo la ven como una actriz, como lo que es una mujer y ya está. No voy a hablar, que te pones celosa. No, no hables con... no, da igual. Hasta que no mejoremos eso, no vamos. Necesito que me invite. Tú piensas que yo te quiero mucho. Mucho, mucho. Vale. ¿Y a ella? Vale, voy a por el regalo. ¿Dónde me dijo que lo tenía? No sé. ¿Dónde está? ¿Esa es la habitación? ¿Esta la habitación? ¿Es esta? ¿O esta es la de invitados? Esa es la nuestra. Ay, ya no me acordaba. Tengo la cabeza hoy. Es que no entro. Vale, a ver. Mira aquí. Uy, mira, hay ropita. Hostia, tengo aquí Vox. Qué raro. Una caja bien grande. Toma. Pues esto no es lo que me esperaba. Es que no he comprado aún nada, tío. A ver, vamos a que la abra y ya le hacemos el numerito. Que la abra y que mire lo que hay ahí. Ay, Dios, qué risa. Mira. Ah, vale. Vale. Ábrelo, a ver qué es. Vale. No, vale, una verdad, vale. Esposas, una corbata gris, como a los 50 sombras de Grey. Una corbata gris, una especie de látigo, látigo de cuero. Y ¿cómo se llama? Un antifaz, no, una cosa para los ojos. ¿Cómo se llama la cosa de zapata para los ojos, tío? Una cosa para tapar los ojos mismamente. Se pone roja. Vale, vale, empiezo a entender. Vale, sí, pues sí que era lo que me esperaba. ¿Esto es lo que haces con Beth? No, es idea suya. ¿Pero lo sabes usar? Sí. ¿Me enseñas a usarlo? Sí. ¿Esta noche? Yo te enseño. Vale, ¿va a doler? No tendría. ¿Pero y el látigo ese? Paña, pero con cuidado. Vale. Te explico el plan. Vale. Porque ahora nos quedamos aquí en casito un rato. Vale. Luego,
como en San Valentín nos tuvimos juntos, pues tenía preparado una cita para ti. Vale, vale. Nos quedamos aquí. Luego nos vamos a un restaurante que he reservado. Vale. Y luego ya venimos. Me parece bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Echar una siesta antes de ir al restaurante o cómo? Claro, aquí tomarnos un pisco labi sol. Vale, me parece bien. Vale, mi pisco labi se parece a mi abuelo. No sé, ¿Puedes dejar la caja si quieres, ¿eh? Ah, sí, yo la dejo. Vaya. No sé, no me esperaba esto, pero bueno, vale. Creo que no se va a enfadar, porque ya te digo, me dijo, dale el regalo y puedes hacer uso de él. Lo que vas a tener que enseñarme. Pues hace uso. Vale. Pues voy a darme una ducha, echamos una siesta y luego, ¿me vas a decir dónde vamos a ir a cenar? No, es sorpresa. Vale, vale. Pues voy a duchar. Espero que te guste ese tipo de comida. ¿Qué? Espero que te guste. ¿El qué? ¿Las esposas? Vamos. A ver, sí, pero yo me refería a dónde vamos. Ah, vale, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De momento me ha gustado todos los sitios donde me has llevado. Ya. Este me lo ha recomendado mi madre, no sé. Al parecer lleva aquí desde que estaba ella. Vale. Vale. Pues venga, ¿qué me tengo que... dime cómo me tengo que vestir para ir. ¿Tengo que vestirme especial o así voy bien? Pues como vas siempre, guapísimo. Vale. O sea, no me tengo que poner muy elegante. No, tú ponte como te dé la gana. Vale. Si tú te arriesgas, llamar. Si no, pues vamos así y ya está. Vale. Pues vamos así, que estás muy guapo. Y tú así, estás preciosa. Vale. Pues venga. ¿A qué hora tenemos la cita en el restaurante? A las 9. Perfecto. Vale, pues... Dime. No, listo. Vale, voy a ducharme. Sí, yo voy poniendo la película. Vale. Para dejarnos a vos. Venga. Adiós. Hasta ahora. Voy a desconectar aquí. Me arriesgo, gente, a que no se pueda salir luego. Pero me voy a desconectar aquí. Un besazo muy fuerte. Nos vemos mañana con más y mejor. A ver qué dice. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha petado FiveM? No, vale. Uy, ¿ha dicho algo? Dime. Ven, vamos a probar una cosa. A ver, ¿qué va a probar? A ver si hay por aquí algún juego de llamas. Ah, vale. Es que me acordaba ahora. ¿Qué vistes en el llavero? Varias llaves, a lo mejor alguna es una copia. No, no hay por aquí. Vale, creo bueno, que tiene que irme a hacer todas. Se lo he preguntado a mí, a ver si me dice algo. Vale, que se las diseño sino mañana, ¿ve? Sí, sino que se las dé a ella. Listo. Voy a ducharme, corriendo. Sí. Vale, ahora sí, gente, ya me dará la copia de las llaves mía. Un besazo, nos vemos mañana con más y mejor. A ver si mañana Beth se pone celosa con lo de la amiga del teléfono. Jay meterá mierda seguramente si conecta. Un besazo y hasta